Estamos en Fusa, en la vereda del Guavio, en la finca El Dorado. Estamos entregando el reconocimiento de las 30 experiencias que han permitido transformar vidas y que además nos están permitiendo construir nuevas narrativas en Colombia, narrativas de esperanza, de prosperidad. Esta es una iniciativa en la que el café se convirtió en una fuente de desarrollo tecnológico. Máquinas hechas a mano, automatizadas por una niña de 17 años, aún siendo construidas de manera manual. Sí, agradecemos muchísimo a la ministra, al gobierno nacional por hacer el acompañamiento a los campesinos de aquí de la región del Sumapaz. Es algo muy importante, sobre todo no solo la ayuda, sino sobre todo promover el emprendimiento y la innovación. Que es la gente cree que la innovación solo se hace en una universidad, pero también nuestros campesinos pueden innovar y eso es fundamental. El objetivo nuestro es seguir apoyándolo, o sea que con el apoyo del ministerio es importante, pero vamos a seguir apoyando, de tal manera que la unidad productiva quede completamente funcionando y efectivamente cree más empleos e inspire a más campesinos que quieran hacer los mismos procesos. Estamos muy felices de estar aquí con Fran y reconocer todo su empeño, mejor dicho, ese carisma y esa pasión que tiene por sacar una iniciativa adelante cuando mucha gente no cree en el cultivo orgánico, cuando mucha gente cree que cultivar orgánicamente es imposible, que cuesta muchísimo más recursos. Él y su familia han iniciado un proceso en el que solamente no cultivan el café, sino que también lo están transformando. Pero sobre todo, reconocer que desde las prácticas productivas tradicionales, desde la praxis, desde el conocimiento que las comunidades tienen, se puede generar conocimiento que transforme la sociedad. Yo estoy impactada porque esta máquina que está aquí es una máquina hecha por Fran para tostar, que no tenía un termómetro, que no tenía un tiempo. Su secado era ojo, hasta que logró tener el punto del café. Y ahora le presta servicio a muchos otros productores de la comunidad.